Bueno, buenas tardes ya. Muchísimas gracias por la invitación a los señores senadores, al presidente. Y queríamos acercarnos hoy con el arquitecto Devido a llevar adelante dos exposiciones en paralelo. En primer lugar, a aportar a los fundamentos que ya ayer de manera prístina, transparente y clara ha puesto ante la opinión pública la Presidenta de la Nación al advertir que se estaba enviando a esta Cámara el proyecto. En segundo lugar, a comentarles algunos detalles adicionales con respecto a la situación de la compañía. Algunos de ellos hemos empezado a conocer a partir del día de ayer que se hizo efectiva la intervención. Al tratarse de una empresa privada, lo primero que... Gracias. Lo primero que podemos decir es que venía funcionando como tal, quiero decir que hay mucha de la información que maneja la propia empresa que no era y no estaba disponible para las autoridades, en tanto se trataba en algunos casos de cuestiones prospectivas con respecto a los nuevos yacimientos y niveles de reserva esperados que la propia empresa había descubierto, pero todavía no había convalidado ni anunciado. Todos estos eran factores y resortes que movía la propia compañía y que creemos nosotros que con el transcurso de los días de esta intervención vamos a ir conociendo. Uno de los fundamentales que teníamos noticia, pero que solo desde adentro de la propia compañía se puede conocer, son los pasivos ambientales, que probablemente muchos de ellos, no, probablemente no, con seguridad no han sido expuestos en sus libros contables, en sus balances, sino que probablemente con el transcurso de los días los vayamos conociendo desde los motores internos de la compañía y los propios especialistas que estaban de alguna manera contenidos adentro de la empresa en su actividad anterior. Pero ya estamos en condiciones de decir que los números de los que estaban hablando los propios directivos de manera muy imprudente, o ex directivos de manera muy imprudente acerca del valor de la compañía, van a ser revisados a medida que podamos conocer los vericuetos y la información secreta que la propia empresa manejaba. Con lo cual, su situación patrimonial, sus activos y sus pasivos, lo mismo que ha ocurrido en el caso de una empresa también que había sido manejada por otra empresa u otros empresarios españoles, como fue el caso de Aerolíneas Argentinas. Después voy a abundar un poco más al respecto. La verdad es que, por más que he escuchado declaraciones diciendo que los números estaban a disposición, que por qué las autoridades no actuaban antes, lamento decir que tratándose de una empresa privada y en pleno respeto de los derechos de la empresa privada, hay buena parte de la información que solo se conoce cuando uno tiene ocasión de ponerse en la conducción de la empresa, llamar a los funcionarios y preguntarles cuáles son esos números que en los libros contables no estaban apareciendo porque la propia empresa, como política deliberada, tenía la intención de ocultarlos. En Aerolíneas Argentinas, ustedes sabrán que los pasivos, tanto como los activos, estaban de un lado sobrevaluados y del otro lado sobrevaluados, subvaluados y sobrevaluados, como para disimular la situación de riesgo que estaba atravesando la compañía, y eso solo se pudo descubrir una vez que se realizó una fuerte auditoría interna que solo el Estado puede realizar cuando está en condiciones de manejar la compañía, que es el caso de ahora de YPF. Así que con el transcurso de los días, supongo que todos los días van a ir apareciendo noticias con respecto a las políticas comerciales y las políticas patrimoniales que llevaba adelante Repsol en la conducción de YPF y que solamente se pueden conocer estando allí. Antes de comenzar una exposición que va a abundar un poco sobre los lineamientos generales que decía recién, expresó y expuso tan magistralmente la Presidenta de la Nación en el día de ayer, antes de hacer eso, quería referirme a algo que aparece en el mensaje que se ha enviado al Congreso y que me parece que es importantísimo para comprender un poco cuál es la medida y la dimensión histórica de la medida que se está tomando, porque, como todos ustedes comprenderán, evidentemente saben, la economía mundial y también la economía argentina atraviesa y ha atravesado a lo largo de su historia diferentes ciclos económicos. Y entonces,
Es llamativo y es fundamental para comprender el porqué, la oportunidad de este proyecto de ley de expropiación y también de regulación y control del sector, o sea, de recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la Argentina, porque se presenta precisamente ahora, y esto tiene mucho que ver con la comparación entre el modelo económico que imperó en la década de los 90 y cuyas raíces no fueron entendidas en la propia década del 90, sino que la década del 90 no fue otra cosa que la profundización de un modelo neoliberal que en la Argentina comenzó a arrasar con fuerza a partir del año 1976 y del golpe de Estado, pero que su consumación tuvo lugar en la década de los 90. Y entonces lo que quería señalar simplemente es que una cosa era la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, más allá de su forma de propiedad, más allá de su forma de administración, en el marco del modelo neoliberal, y otra cosa distinta es el papel, la función, el lugar que tiene reservado una empresa estratégica y el sector en su conjunto, pero una empresa estratégica, después vamos a hablar un poco de por qué YPF, cuando hablamos del sector hidrocarburos, algo que también han llamado discriminación, pero que es muy fácil ver en números, y de lo que se han hecho eco muchos legisladores, también por qué YPF, como si estuvieran defendiendo los intereses particulares de esta compañía, como si nosotros tuviéramos que venir a esta casa para explicar cuál es la significación, cuál es el lugar que ha ocupado YPF en la historia argentina, más allá del lugar y de la participación que hoy tiene en cada uno de los segmentos del mercado hidrocarburífero y energético la empresa, después de la gestión privada y de la gestión española. Pero lo que quiero decir es que un lugar está reservado para YPF en el modelo neoliberal y otro en un modelo de crecimiento con inclusión social como el que estamos desplegando a partir del año 2003. Esto hay que entenderlo porque los hidrocarburos pueden ser tomados simplemente como un commodity de exportación, como fue en la época de la colonia el oro, donde la actividad en Latinoamérica, en Sudamérica, la actividad industrial, la actividad productiva, la actividad comercial era mínima, y entonces de lo que se trataba era venir a tratar los recursos naturales de nuestros países como si fueran simplemente materia de exportación para llevárselo a los países centrales. Y otra cosa distinta es el tratamiento que deben tener los recursos estratégicos en el marco del crecimiento acelerado, un crecimiento con cada vez mejor distribución del ingreso, con participación de los trabajadores, con cada vez mejores estándares de vida para toda la población, y por tanto, una cosa es pensar que el petróleo es un recurso a extraer y a exportar al exterior, y otra cosa distinta es pensar que ese recurso se convierte en estratégico, porque se convierte en un resorte y un elemento central del crecimiento y del bienestar de la población argentina. Así que una cosa es YPF en los años 90, otra cosa totalmente distinta es YPF en el modelo que ha rendido sus frutos, que ha dado unos resultados pasmosos en términos de crecimiento, en términos de salarios reales, en términos de todos los indicadores que se le puede ocurrir en estos últimos años. Otra cosa distinta es el papel que tiene reservado, y otro punto es el que ocupa en términos de modelo económico y el daño que puede hacer una compañía como YPF manejada por intereses que la están viendo y que la están considerando de otra manera totalmente distinta. Porque YPF no es solo la privatización, como planteaba ayer la Presidenta, sino particularmente el proceso de desnacionalización que se consumó no en aquel 1992, sino en 1998, y finalmente con el control efectivo a partir de 1999 por el grupo Repsol, que entonces convirtió YPF, como ocurrió con Aerolíneas Argentinas, en una empresa más de un gran grupo económico que ni siquiera es completamente español, y entonces YPF se convirtió en un elemento a jugar dentro del balance de un grupo económico que por supuesto tiene intereses que superan no solo los intereses españoles, sino que son intereses de un grupo multinacional, transnacional, que se ha expandido por toda la orbe y que por tanto YPF sirvió de fuente de recursos para solventar esa expansión
Entonces ya estamos hablando de una cosa completamente distinta, que con solo plantearla en términos generales uno se da cuenta que poco podía tener el grupo Repsol dentro de las coordenadas que tenía en cuenta cuando tomaba sus decisiones, las necesidades de un país como Argentina, las necesidades de sus trabajadores, las necesidades de su pueblo, las necesidades del conjunto de su industria, y esto se ha ido expresando a medida que Argentina retomaba esa senda de crecimiento, la consolidaba, la convertía en sustentable y hasta llegar a una situación como ahora, que sabemos que tenemos condiciones para crecer durante decenas de años más y que entonces ahora sí no podemos darnos el lujo, no podemos darnos el lujo de esperar que un grupo transnacional se siente a discutir con nosotros qué va a hacer con el gas, qué va a hacer con los con la producción directa de petróleo, qué va a hacer con el precio de cada una de las naftas y los combustibles, qué va a hacer con sus exportaciones, qué va a hacer con sus importaciones, porque ahora sí ha saltado de la luz que necesitamos que eso juegue para que este modelo de crecimiento, que ha dado frutos tremendamente significativos, pero que requiere continuar y sostenerlo a lo largo del tiempo, porque hemos crecido como lo han hecho pocas naciones del mundo, para sorpresa de, entre otros, el grupo Repsol, que en su modelo extractivo no tenía en cuenta que en Argentina se iba a generar un mercado interno. Esta ha sido una de las más fuertes peleas que hemos tenido, porque pretendían, lo pretenden hoy y lo pretenden todos los grupos transnacionales, vender el petróleo, vender los combustibles a precios mundiales, cuando todos nosotros sabemos que si la nafta en la Argentina está guiada por el precio mundial, que si el gasoil, que si el fuel están fijados por los precios mundiales, eso genera un descalabro macroeconómico mayúsculo en la economía argentina y pone en riesgo nuestro modelo de crecimiento. Estamos en presencia de una empresa que ha tenido objetivos divergentes, que esto se pudo conciliar hasta cierto momento y que ahora encontramos que es necesario, porque lo hemos visto y lo vamos a mostrar con la número de la compañía, es necesario que los objetivos de YPF estén en línea con los objetivos de la República Argentina y del modelo de desarrollo y crecimiento que tiene. Y esta situación se ha desplegado a lo largo de estos 8, casi 9 años de inusitado crecimiento que ha tenido la economía nacional. Así que me voy a referir más o menos brevemente, voy a refrescar algunas cifras con respecto a cuál es la magnitud del modelo de crecimiento que estamos presenciando, porque si no, no se puede comprender cuál es la importancia estratégica que tiene en la toma del control por parte del Estado de YPF justamente en este momento. Voy a refrescar números que todos ustedes conocen, que algunos de ellos están en el mensaje, pero quiero dejarlo en claro y quiero contrastarlo con el desempeño de la economía argentina en los 90. Para demostrar que estos ciclos de la historia, que estos ciclos de la economía, hacen que una empresa que en algún momento tuvo un papel pase a tener otra, un sector que ocupaba cierto lugar en el esquema de crecimiento de un país a partir de ciertos cambios cardinales como los que ha dado el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, en la orientación macroeconómica y por tanto en la orientación productiva del país, que esos cambios generan necesidades completamente distintas en punto a diferentes sectores que pueden ser estratégicos abstractamente, pero que se vuelven concretamente una necesidad imperiosa de ponerla a jugar en la misma dirección que la economía en su conjunto cuando uno está embarcado en el proceso de crecimiento económico más acelerado y continuado que ha atestiguado la historia del país en su conjunto. Entonces, voy a referirme simplemente a eso contrastando con los 90 simplemente, para que vean que esta idea de los recursos hidrocarburíferos como un commodity a exportar, porque la actividad doméstica no existe o está en vía de desaparición, a el papel que ocupan los hidrocarburos dentro de un modelo de crecimiento con inclusión social, es completamente distinto, y entonces nosotros tenemos que estudiar esto en perspectiva histórica para entender el porqué de ahora tomar esta decisión de manera urgente. El Producto Bruto Interno, tomado a precios constantes, se expandió a un ritmo promedio del 2,2% entre 1991 y 2002. 2,2%. Entre 2003 y 2011 creció a un 7,7% el Producto Bruto Interno. Dicen en el mundo a tasas chinas porque son tasas chinas. Y hemos superado a una velocidad que pocos de nuestros socios regionales, pero además pocas economías del mundo, lo han logrado hacer, esa crisis violenta que se manifestó en 2009,
Y ahora, 2011, un año que fue de fuertes dificultades para economías vecinas también, y ni hablar para las economías centrales, como la propia economía española, como la economía de los países débiles de la Unión Europea, pero también la economía norteamericana, que ha habido ralentizar su ritmo de crecimiento. Nosotros tenemos un 2011 donde no solo nos recuperamos la crisis de 2009, sino que hemos crecido a una tasa del 9,7, o sea, algo insólito para lo que esperaban no solo los observadores internacionales, que tuvieron que reconocerlo, bueno, la CEPAL, pero también el Fondo Monetario Internacional, pero también esos agoreros de la industria doméstica, de la consultoría y de hablar en la prensa, que se dedicaron a decir en 2009 que este país estaba fuera del mundo, que había caído, que la crisis había manifestado nuestros problemas internos, que usábamos como excusa la crisis externa en 2009, y hemos mostrado en 2010 y 2011 una recuperación realmente extraordinaria. ¿En base a qué? A un mercado interno que es dinámico, que se ha revitalizado, y ahora tenemos el mismo problema. La economía mundial muestra signos de recesión, de agotamiento, y nosotros encontramos industrias como la automotriz, que el principal problema que tiene no es el mercado interno, que sigue mostrando récords todos los meses, enero, febrero, sino los mercados a los que colocamos nuestro producto, la exportación, que sí están entrando en procesos recesivos, que ellos mismos lo han reconocido y que entonces nos generan problemas domésticos. Este modelo de crecimiento con inclusión social, por eso el que mire este problema de YPF históricamente se olvida de que ahora estamos en una situación donde necesitamos poner pilares, poner columnas que aseguren que nuestro crecimiento no va a estar amenazado por actitudes de empresas o grupos económicos extranjeros que tienen lógicas distintas y que no han confiado y no han creído, y por eso la sorpresa en que Argentina iba a poder mostrar tal robustez en su modelo de crecimiento. Lo han criticado los propios empresarios que manejaban la compañía en foros nacionales e internacionales, pero no importa esto. En sus convicciones internas decían, bueno, es viento de cola, lo mismo que dicen los consultores, lo mismo que dicen muchos economistas todavía de la oposición, que dicen, no, esto es viento de cola, esto es el rebote, decían cuando salimos de la crisis generada por el neoliberalismo, y se va a acabar prontamente, no tiene bases sólidas. Señores, hemos crecido al 7,7% anual acumulativo desde 2003 a 2011. No hay rebote, no hay casualidad, no hay viento de cola. Hemos capeado los peores temporales internacionales. Lo hemos logrado hacer, pero necesitamos que todos los recursos del país se pongan al servicio de este modelo de crecimiento, y en particular los recursos estratégicos, como es el caso del petróleo. Y esto no se logra, sino haciendo lo que han hecho los principales países del mundo, en particular, que tienen petróleo a montones, lo que han hecho los países de la región, que es controlar, no solo por la vía regulatoria, sino a través de la gestión, sus empresas petroleras. Lo ha hecho Brasil, lo ha hecho ayer la presidenta de una lista que no es comprensiva de todos los ejemplos de cuál es la participación estatal en las empresas hidrocarburíferas. Y es así, porque no se trata solo de un recurso estratégico, y esto nos dicta la experiencia internacional, que se puede regular a través de elementos, ni hablar cuando uno tiene las leyes del neoliberalismo que impiden la regulación, más cerca, perdón, que impiden la regulación porque simplemente se basan filosóficamente en la idea de que el libre mercado es la panacea y que no solo es bueno para las empresas, sino bueno para los países, y algo fundamental. Porque toda esa teoría económica que fundamenta que el libre cambio, el libre mercado, la apertura indiscriminada, ¿no? El sector financiero actuando sin ninguna traba, los sectores estratégicos actuando sin supervisión del Estado, todos los que dicen eso, además de tener una teoría equivocada, no pueden distinguir los casos particulares de las economías periféricas, de las economías en vías de desarrollo como la nuestra. Porque esa teoría económica fue creada desde los grandes centros económicos para fundamentar muchas veces el saqueo de nuestros recursos, el saqueo de nuestras empresas. Entonces, claro, son fundamentalistas del libre mercado. Pero nosotros, con nuestras recetas, y no estamos para darle cátedra a nadie, porque no queremos exportar el modelo argentino.
Queremos que nos dejen tranquilos para seguir creciendo de esta manera y simplemente no someternos, como lo ha hecho con tremenda valentía este gobierno, no someternos a la supervisión del Fondo Monetario Internacional, que hoy está despistado y no sabe qué hacer con las economías centrales que se encuentran en recesión, y no queremos someternos tampoco a las opiniones de estos grandes expertos, que hoy podemos ver, realmente con sorpresa y con alguna alegría, que los propios centros internacionales, muchos economistas, están empezando a desconfiar de ese libro de texto, de ese recetario que tenían incorporado y que se ha incorporado como Biblia en la enseñanza de la economía y que ha fracasado. Sigo hablando porque no es solo el crecimiento el problema, es la orientación y la composición de ese crecimiento lo que ha logrado cambiar la política económica desenvuelta por el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. No es solo esta tasa de crecimiento, sino que comparado con los 90 se ha cambiado la orientación del crecimiento y es ahí de nuevo donde el sector productor de hidrocarburos se vuelve fundamental. ¿Por qué? Voy a dar simplemente algunos números. Del 94 al 2002, los sectores productores de bienes, estoy comparando la producción de bienes contra la producción de servicios, crecieron a un ritmo, crecieron en el término económico que usamos nosotros, crecieron a un ritmo promedio la producción de bienes de menos 0,6 anual, mientras los servicios se expandieron al 1%, 0,9% anual acumulativo. Del 2003 al 2011, los sectores productores de bienes se expandieron a un ritmo promedio del 7,7% anual. Mientras, los productores de servicios también crecieron, pero menos, al 7,1% anual. Esto muestra que creció la economía, pero mientras en los 90 decrecía la producción de bienes a expensa de los servicios, en el modelo de crecimiento económico con inclusión social, como era esperable, y contra la receta del neoliberalismo, que nos decían, una economía moderna, todavía escucho la voz de esos que nos decían que para modernizar la economía, la producción, la industria habían desaparecido, que una economía moderna se dedicaba a los servicios, y si queríamos seguir los mejores ejemplos internacionales, teníamos que olvidarnos de los obreros, de la producción, de los sindicatos, pues eso se había acabado, una economía moderna se dedica a venderle servicios al mundo, exclusivamente a industrias de esas que se llaman sin chimeneas y toda esta perorata que nos quería meter para que nosotros termináramos la labor de la dictadura militar y su profundización en la década de los 90, que básicamente significó la desindustrialización de la economía argentina y que ese era el objetivo final y que les explotó la bomba en la cara un poco antes, porque afortunadamente hemos llevado el barco en otra dirección y ahora podemos ver, doy otro ejemplo, que la producción industrial de 2003 a 2011, producción industrial, se expandió al 9,5% anual acumulativo por arriba del crecimiento de la producción en su conjunto, mientras de 1991 a 2002 apenas lo hizo al 0,5% anual acumulativo. Así que este es un modelo, como dijo la Presidenta, de reindustrialización enfocada en buena medida a la exportación, pero sobre todo a revitalizar el sector, el mercado interno, demostrando que salarios altos no significan exclusivamente costos industriales, costos empresariales, como pregona la derecha, sino también poder de compra, mercado interno, bienestar para nuestra población. Y ahí es completamente el papel que ocupan los hidrocarburos. Si uno tiene una economía que quiere orientar hacia los servicios, pues bien, vendamos el petróleo a otros que producen. Si nosotros estamos industrializando a tasas inéditas en la historia, la economía nacional, el lugar que ocupa la energía, el lugar que ocupa el petróleo, es completamente distinto. Y hemos llevado todos estos años como trabajando para condicionar a estas empresas. Y ahora encontramos que es oportuno demostrar que esa situación llegó a un límite que ahora nos lleva a avanzar un paso más, simplemente un paso más, porque cuando dicen que no hemos regulado YPF, pregúntenle a YPF, que se viene quejando todos estos años de todo lo que el Ministerio de Planificación le pedía para que apoyara y acompañara nuestro modelo. Y todos los vericuetos que encontró
en esa regulación que todavía es herencia en buena medida de la de los 90, para escaparse y para llevar la compañía a una situación que podemos mostrar que claramente no está en línea con esto que estoy diciendo. No es una empresa que haya apostado al crecimiento del país, y menos todavía al crecimiento del país, que reimplica volver a poner de pie a la industria argentina en base a la producción nacional. Entonces, tengo números a montones, quiero mencionar simplemente algunos más. El PBI industrial per cápita en 2002, se ubicó un 92,5% por encima de 2002 y en un 35,9% por encima del máximo alcanzado durante la convertibilidad en 2007. Esto en las últimas cifras que tenemos. Quiere decir que hemos dado vuelta la estructura productiva argentina, pero por supuesto que lleva tiempo. A ellos les llevó, al proyecto desindustrializador, les llevó 30 años destruir la industria. Y créanme, lo hemos visto en aerolíneas, destruir una compañía, destruir un país, es un proceso mucho más rápido que el de volver a construirlo. Pero estamos en esa dirección y ese proceso va a llevar a muchos cambios estructurales y va a llevar a tomar muchas decisiones de fondo, como la que hoy está tomando valientemente la Presidenta y como la que hoy tiene por delante el Congreso de la Nación. Que tienen que entender que no es que YPF es una empresa simplemente, YPF es una empresa que tiene que alinearse a un modelo de crecimiento y que no hemos conseguido que lo haga, y que por tanto estamos, ahora vamos a mostrar lo que ha hecho YPF, cómo, y lo ha hecho no en total libertad, porque si los hubiéramos dejado hacer lo que por ahí decían algunos especialistas, lo que hace una empresa privada, maximizar su ganancia, obviamente estas empresas hubieran vendido el combustible a un precio equivalente del petróleo de $105 el barril. Todos los combustibles son equiparables a este precio del petróleo, y nosotros hemos tenido políticas que sabiamente han conseguido desvincular el precio interno, el precio internacional, y que para una empresa privada transnacional esto era una aberración, porque obviamente que podían conseguir más ganancias si le liberábamos el precio de los combustibles completamente, y esto lo hemos hecho con escasos instrumentos. Pero el instrumento que la sabiduría internacional encuentra como fundamental para controlar la combinación en la producción, cómo se ubica la empresa en el downstream y en el upstream, cuál es su cóctel de combustibles, el que saca de las refinerías, cuánto pone en los pozos, cuánto en la refinería, la única forma es que el Estado recobre el control de la empresa. No es que todos los países del mundo están equivocados en tener buena parte, la gran mayoría. Algunos países son tan grandes que muchas veces el sector privado actúa libremente y puede ser que eso funcione, suponiendo que países como Estados Unidos, una quimera, no regula sus sectores estratégicos, porque muchas veces es el principal cliente de esos sectores estratégicos el que subvenciona sus inversiones y entonces lo maneja de esta manera. Pero esto surge, bueno, yo de nuevo volviendo a la industria aeronáutica, ¿quién va a creer que la Boeing es una industria que no está tremendamente vinculada, aunque aparece como una empresa privada, con el gobierno norteamericano? Y que el gobierno norteamericano tiene montones de instrumentos para dirigir la política de la Boeing. Porque ahí la situación de la producción industrial, el imbricamiento de esas empresas o de sus propias empresas petroleras con el propio gobierno, tiene infinitos hilos. Aquí se trata de revertir una situación donde estas empresas actuaban con una lógica completamente asociada a los intereses y las necesidades de un grupo que piensa sus políticas nacionales como un elemento más de su política internacional, donde en esas condiciones es difícil pensar que juegue a tono y en sintonía con la necesidad productiva de un país. Más cuando los empresarios que la dirigen no creen en lo que ha ocurrido en la Argentina y todos los días están esperando el colapso. Muchas veces basta ver cuáles son muchos de los consultores que los asesoraban, aquellos que han pregonado que íbamos 10, 1.000, 100.000 veces a la hiperinflación, a la quiebra, lo dijeron cuando pasó lo de las AFJP,
lo dijeron, cada una de las medidas que se ha tomado para reencauzar la economía argentina definitiva y estructuralmente en una senda de reindustrialización y crecimiento con inclusión social, han puesto el grito en el cielo diciendo que esto se iba a caer a los dos días, cuando se tomaron las decisiones con respecto a la Carta Orgánica del Banco Central, que íbamos a caer en dos días en una hiperinflación galopante, los mercados no iban a confiar más, que el sector financiero se iba a ir en desbandada, porque lo iban a controlar de otra manera. No pierden ocasión. Y estos son muchas veces los consultores, los oráculos de los empresarios, y más cuando se trata de empresarios extranjeros, que qué van a saber de lo que estamos haciendo acá. ¿Qué van a creer? En que estamos convencidos de lo que estamos haciendo y que lo estamos llevando por una senda responsable y que ha dado frutos completamente distintos de lo que está ocurriendo con situaciones de países europeos como la propia España, que nosotros ya hemos probado el gusto amargo del ajuste y ya sabemos que cuando hay una profunda crisis lo peor que se puede hacer es pensar que el Estado es malo, que el Estado es el problema, el Estado es la solución. Y lo hemos visto en la Argentina. Entonces, ya con los problemas que hay de demanda, y esto no estoy hablando ni dándole consejos a España, simplemente digo, cuando hay recesión y crisis económica, el Estado se vuelve en un actor clave para revitalizar la demanda y revitalizar la producción. Entonces, el ajuste del poder adquisitivo de los jubilados, lo hemos vivido nosotros, el ajuste de los salarios, por eso el doctor Néstor Kirchner puso un salario mínimo pensando en que la demanda interna era un factor para revitalizar la producción argentina. ¿Cómo vamos a retirar el Estado? ¿Cómo lo vamos a retirar de funciones vitales? Entonces, yo digo, bueno, hay recetas y recetas. Hay recetas y recetas para pensar en el país y pensar en las empresas. Estos empresarios como Brufau, ¿qué van a entender lo que estamos haciendo cuando están pensando en la expansión transnacional de un grupo que lo ha hecho en buena medida a expensas de los dividendos girados por nuestra compañía petrolera? Así han expandido lo mismo que hicieron empresarios como González Pascual, como Díaz Ferrán, como el propio Mata con Aerolíneas Argentinas, que hicieron crecer a Iberia, al principio cuando era Iberia, y después a esa compañía turistera, ese títere que era Marsans, que ni bien perdió la posibilidad de seguir bebiendo de la sangre de Aerolíneas Argentinas, se desbarató como un castillo de naipes. Yo tampoco estoy vaticinando qué va a ocurrir con el grupo Repsol, pero lo decían los propios diarios españoles y lo leyó la presidenta. Repsol, antes de apropiarse de YPF, era una empresa muy pequeña que no tenía prácticamente producción de hidrocarburos y ahora se ha convertido, no es un problema de hacer una revisión histórica de lo que ha ocurrido, pero que no nos vengan a decir que les estamos sacando algo que era suyo y que no han exprimido hasta la última gota. Y ahora lo vamos a ver. Quiero hablar un poco de la inversión, ¿no? Quiero hablar brevemente de la inversión porque esto es un punto fundamental, porque de nuevo vuelven a agitar ese fantasma de la seguridad jurídica, de la libre empresa y el clima de negocios. Nosotros hemos alcanzado el tercer trimestre de 2011, con la inversión bruta interna fija en Argentina, un porcentaje que es realmente espectacular. Prácticamente un cuarto del Producto Bruto Interno es inversión en la Argentina, el 24,4% del producto, una cifra extraordinaria. En 2002 este mismo número era 11,9%. Claro, uno dice, claro, toma 2002, déjenme tomar toda la convertibilidad sin tomar 2002 hasta 2001, 1993 a 2001, 18,2% era la inversión. Y cada punto de la inversión, créanme,
que es un elefante que hay que mover empujando, porque la inversión es un elemento que depende fundamentalmente de las decisiones privadas. ¿Y qué han hecho en términos de inversión los privados? Apostar al país, porque han tenido beneficios extraordinariamente grandes. ¿Qué seguridad jurídica, qué clima de negocios más que un gobierno comprometido con sostener el crecimiento, con sostener la demanda interna, con sostener nuestras extraordinarias exportaciones hacia el resto del mundo? Porque este ha sido un modelo que ha permitido romper esos mitos de que se crece para adentro y entonces no se crece para afuera. Hemos batido récords históricos año tras año de exportaciones, no solo de aquello que cuenta con extraordinarias condiciones climáticas, agroambientales, como es el caso de la producción sojera, condiciones naturales, no solo de eso, sino de nuestras producciones industriales, que están batiendo récords de exportación y de composición todos los años. Así que esto ha roto esa disyuntiva ridícula de que se crece solo para adentro o se crece solo para afuera, y ha roto con esa fábula de que estamos desconectados del mundo. Cuando nuestras importaciones crecen tan fuertemente como lo han hecho el año pasado, porque nuestra economía sigue creciendo mientras las demás se enfrían. Entonces nosotros tenemos poder de compra para tomar esas importaciones del mundo, y tenemos que cuidarnos de que esos saldos exportables que no se pueden colocar, como pasa, discúlpeme que nombre, con el acero mundial, si no pregúntenle a la gente de una de las empresas privadas más grandes de la Argentina, como es el caso de Siderar, pregúntenle cuál es su miedo. Su miedo es el dumping que nos van a hacer India, China, potencialmente, si su tasa de crecimiento, o la propia Europa, y la Europa del Este, las ex repúblicas socialistas soviéticas, que una vez que su industria deja de producir, no tiene mejor idea que colocar sus planchones de acero en las economías que siguen creciendo fuertemente y que tienen necesidades como la nuestra. Ante una situación de este tipo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Apostar por la industria nacional. Ver cómo podemos hacer, como lo hemos hecho, sin corrernos ni un milímetro de las letras de la OMC, para a pesar de eso, darle todas las garantías a la producción nacional de que el abastecimiento del mercado interno tiene como actor prioritario a los sectores industriales y productivos de la Argentina. Y no les quepa duda, no les quepa duda que no vamos a dejar que los problemas externos nos los exporten a la Argentina y hagan tambalear lo que tanto nos costó reproducir, que es un robusto y eficaz mercado interno y una capacidad exportadora que hasta hace unos pocos años era un sueño, porque en 2001, 2002 estaba hablando de otra cosa y nadie creía que esto iba a ocurrir. Y está ocurriendo, señores. Hemos crecido al 7,7% anual acumulativo y tenemos necesidades nuevas a cada paso. Tenemos necesidades nuevas a cada paso. Y las vamos a desarrollar con todos los que se asocien y entiendan lo que está ocurriendo en la Argentina, con los planes de nuestro gobierno, que son públicos, son claros, la orientación que le estamos dando a la economía, todos los funcionarios, la propia Presidenta de la Nación no para de explicarle muchas veces a esos economistas obtusos que todavía piensan que las mejores recetas son la liberalización completa de todos los rubros de la economía, la apertura indiscriminada al mercado mundial, sin tener en cuenta estos factores que son los factores centrales para garantizar la continuidad de este proceso de crecimiento. Hablaba de las exportaciones. Vamos a las reservas un poquito, vamos a hablar dos minutos de las reservas, porque este punto es central. A diciembre de 2011, las reservas de nuestro Banco Central
acumulaban 46.062 millones de dólares. Después de haber saldado nuestros compromisos con el Fondo Monetario Internacional, 10.000 millones de dólares. Después de haber empleado fondos para satisfacer algunas necesidades externas, como el caso del Fondea. Después de todo eso, nuestras reservas internacionales contaban 46.000 millones de dólares. No eran, es cierto, los 50.000 millones de dólares que estábamos en algún momento, pero hemos hecho todo eso. Hemos capeado una corrida prácticamente, esta que ocurrió en noviembre, fue de nuevo los mercados financieros tratando de condicionar las políticas económicas y sobre ellas los papagayos que repiten estas ideas de que ven cómo vas a resistir una corrida bancaria, hay que devaluar la moneda inmediatamente. Mientras los grandes bancos pulseaban con nuestras autoridades para hacer una corrida especulativa, valiéndose todavía de las ventanillas que han quedado abiertas y que no hemos todavía cerrar, porque el sector financiero conoce, y vaya que conoce, meterse por todas las grietas. Uno le dice, bueno, las inversiones en bonos tienen que estar fijas por tanto tiempo para que no especulen, para que no aparezcan de nuevo esos capitales golondrina, que viendo que nuestro crecimiento, que nuestras tasas de interés asociadas a nuestras tasas de ganancia son tan elevadas, van a venir a especular, pero no necesitan solo buenos rendimientos. Necesitan válvula de escape para irse cuando encuentren mejores rendimientos o cuando tengan necesidades. Bueno, estábamos pulseando y ahí empezaron a decir que no quedaba otra salida, que cómo el gobierno se le iba a parar a los grandes poderes financieros internacionales, que no hay espalda del gobierno. Y lo hemos mostrado. ¿Por qué? Porque han perdido. Han perdido. Miren cómo compraban futuros para esta época. Futuros que salen plata. Para asegurarse un dólar a 8 pesos. Porque no solo le creyeron a los consultores que todo el tiempo están esperando que haya una mega devaluación, que quiebre el Estado. Lo están esperando, son sus deseos. Los deseos del señor Mañeto, que ni bien escucha a cualquier perejil decir esto, lo pone en la tapa de su diario. ¿Y qué hemos conseguido? Ahí ven, estabilidad en el mercado cambiario, mucha más que la que tienen vecinos nuestros. En la región todavía, señores, se habla de metas de inflación como la política económica que tiene que tener un gobierno. De meta de inflación. ¿Meta de inflación qué quiere decir? Que el gobierno lo único que se tiene que dedicar a través de su Banco Central es a regular el crédito para que no haya inflación. Quiere decir que tiene que incentivar una tasa elevada de interés para perseguir niveles de precios que además son índices de precios que vaya a saber qué son, porque los precios que les interesan son los precios que les interesa al sector financiero y sus colocaciones. Y entonces el crédito en la Argentina tiene que depender, bueno, pero son los libros de texto de los 90, y siguen predicando en esta dirección. Y esos mismos señores que vienen a dar cátedra de política monetaria, política fiscal, de independencia, porque no hablan de independencia del Banco Central, entiéndanlo, hablan de independencia total, libertad, libertinaje del sector financiero con un Banco Central que lo represente, eso quieren, que el Banco Central ni mire la economía, que mire simplemente los intereses y necesidades, esa es la famosa independencia pregonada del Banco Central. No es letra chica, es letra gruesa. Y nuestras reservas, volviendo al punto, ascendían en diciembre, después de todo eso, después de ese intento de corrida frustrada, 46.000 millones de dólares. ¿Qué van a decir? ¿Que el nivel óptimo de la reserva tiene que ser 70.000 millones de dólares? ¿Qué van a aplicar? ¿La fórmula del señor Redrado para ver cuántas reservas necesitamos? Tenemos reservas récords, hemos mantenido reservas récords. Junto con la reserva, ¿y por qué reservas récords? Porque hemos tenido superávit externo durante todos estos años, un superávit externo que más allá del número del superávit, exportaciones menos importaciones, hay que ver los dos números por separado. Exportaciones récord, importaciones récord. ¿Qué está ocurriendo? Crecimiento récord.
Y quiero decirlo claramente, cuando dice, no, el gobierno reconoce tal cosa. Crecer de 2003 a 2011 de estas tasas, no es que nos hace reconocer errores, no es que nos hace reconocer problemas. A cada paso, cuando se demoronan economías que hasta hace poco eran nuestro ejemplo para algunos economistas. Los llamados PIGS. PIGS es el nombre con el que bautizó el establishment económico. PIGS, cerdos, algunas economías europeas como Portugal, Italia, Grecia, España. PIGS, hay papers de grandes economistas llamándolos cerdos. Le pido a España que recupere la dignidad en este sentido, que miren lo que le están recomendando la derecha y los guitarristas del libre mercado. ¿Y cómo lo llaman? Después de haber cumplido con todas esas recetas, tienen grandes problemas económicos. Pero los grandes problemas económicos no es ese default de la deuda externa en el que iba a caer Grecia exclusivamente. Los problemas económicos que mira este gobierno y que no están en los libros de texto son el desempleo, el nivel salarial, el nivel de las jubilaciones, el bienestar de la gente. Esos son los problemas. Los grandes y gravísimos problemas económicos. No lo que hace el Estado argentino con una empresa argentina. Más allá de que el grupo controlante haya sido hasta hace pocos días español o en parte español, porque si uno mira la composición accionaria Repsol, problemas son los trabajadores españoles y las condiciones de vida de los españoles. Repsol es una compañía que ha buscado maximizar su beneficio. Y eso es algo que es legal. Pero que en esa búsqueda de maximización de beneficios, más cuando el grupo completo está en dificultades, mientras Argentina sigue creciendo y generando utilidades, los intereses del grupo pueden eventualmente chocar con los intereses de nuestro modelo de crecimiento económico con inclusión social. Pueden chocar. Yo me atrevo a decir, es casi claro que en algún momento van a colisionar. Y se va a hacer claro que es muy difícil seguir conviviendo. Junto con el superávit externo hemos mantenido durante todos estos años, y fíjense, el superávit fiscal. El superávit fiscal. Mientras todavía andan ahí diciendo, hablando del gasto electoral, los que hablan del gasto electoral son los mismos que presentaban esos proyectos hablando del gasto de la política, diciendo que el gasto de la política era el sueldo de los señores senadores y los señores diputados, que era una institución, lo mismo que los trabajadores, son un costo para la empresa. Ahora resulta que la retribución de diputados y senadores es el costo de la política para la República. Resulta que las instituciones tienen que andar gratuitamente, las instituciones que nos dan las leyes. Esos mismos eran los que pregonaban el ajuste permanente. Un ajuste permanente, señores, que no lo llevó a ningún lado, porque los gobiernos neoliberales tuvieron déficit fiscal permanente. Miren qué paradoja. El superávit externo y el superávit fiscal lo logró este gobierno. Dándole una. Porque, ¿cuál era la clave del superávit externo y el superávit fiscal? El modelo de crecimiento con inclusión social. Si no es imposible tener, si no hay producción doméstica y uno la está liquidando, ¿de qué superávit fiscal van a hablar? ¿Qué impuestos van a recaudar? Si están destruyendo su industria, si están destruyendo el consumo, si están destruyendo los salarios. Entonces era contradictorio. ¿Y en qué se basaba esa premisa del superávit? Del déficit cero, ¿lo recuerdan? Ese ajuste permanente. Y no solo el gobierno de Carlos Menem, el gobierno del doctor de la Rúa, a veces con los mismos actores, vino a decir que la única política posible era el ajuste permanente. Ajustarse el cinturón y de ahí todas esas frases nefastas, macabras, de hay que pasar el invierno, ¿no? ¿Y a qué llevaron eso? A comprimir más el papel del Estado, a comprimir hasta donde se podía los salarios de los trabajadores, los beneficios sociales. ¿Y eso en qué redunda? No en superávit, en más déficit,
Es una espiral descendente. Y esa espiral descendente no necesita, por supuesto, que YPF tenga ningún papel, que haga lo que quiera YPF. Si nosotros estamos preocupados en comprimir al Estado. La deuda pública. Otro tanto, ahora van a ver las cifras, porque YPF, este hombre que anda por ahí hablando de la excelente gestión de YPF, encontramos ahora que tiene una deuda, la propia compañía, cercana a los 9.000 millones de dólares. Es algo que, por supuesto, se va gestando y que uno puede entender, son empresas complejas que hay que gestionar, uno puede entender la lógica, la dinámica de la deuda, solamente cuando está sentado ahí habla con los actores, porque si no parece que es deuda de corto plazo, porque estábamos invirtiendo más, te pueden disfrazar la deuda de mayor inversión. Eso ha hecho el señor Urfau, que nos ha dicho que el año pasado ha tenido niveles récord de inversión. Y uno dice, ¿y dónde está esa inversión? Si la producción siguió cayendo. O sea, reconocía que la inversión venía baja. Después vamos a hablar de los planes de Urfau, que el ministro que me acompaña y yo hemos visto en primera persona, porque lo escuchamos a Urfau diciendo, después de mucho sostener que no había nada que modificar, trayéndonos en un par de meses su proyecto de modificación de la política de la compañía. Algo que aparece refutado en el mensaje que envía la Presidenta de la Nación, ¿no? Porque es con un desparpajo que el señor hacía una confesión donde decía, miren, la verdad hemos hecho esto de la siguiente manera. Ahora, a partir de este año, vamos a hacer esto otro. ¿Y a qué te estabas dedicando? Y eso, perdón, solo se conoce si uno conoce los verdaderos planes estratégicos de la compañía. Porque la reversión de una situación de una compañía de esta magnitud se puede dar muy rápidamente. Y solo lo conoce quien está sentado en ese sillón. Por eso, sabiamente, aquellos que tienen riquezas hidrocarburíferas dicen, las riquezas hidrocarburíferas, si las quiero usar para algo, si las quiero regalar, no, pero si las quiero usar en beneficio del pueblo que represento, el manejo día a día de esa producción tiene que estar en manos del propio Estado. O tiene que tener una fuerte participación en el control de las compañías. Digo, la deuda pública en la República Argentina se redujo de una forma extraordinaria. Ahora nos hablan del default de Grecia, de la reestructuración de Grecia. Atención con esto. Hay reestructuraciones que son positivas para los países y reestructuraciones que son negativas para los países. Depende de quién la haga la reestructuración. ¿Qué es lo que conseguimos nosotros? Cambiar la estructura de nuestra deuda convirtiéndola en una deuda de corto plazo que era a deuda de largo plazo, y esto nos permitió extender la vida promedio de la deuda pública nacional a 11 años de plazo, casi duplicando el 6,1% del 2002. O sea que nuestros acreedores van a tener que esperar largos plazos, porque este es el promedio para que nosotros podamos honrar esa deuda que la hemos honrado puntualmente, una vez retransformada. Energía e infraestructura, lo voy a dejar después que diga algunos elementos el ministro de la política que hemos llevado, pero todo esto es un proceso gradual y miento, acumulativo, que claro, que va avanzando, gradual no porque lo hemos hecho vertiginosamente, y hablan los números, un ritmo de crecimiento del 7,7%, a un ritmo de crecimiento de la industria del más del 9%. ¿Por qué? Algunos dicen, claro, qué ventaja que tenían. Tenían esos establecimientos, muchos de ustedes en sus provincias, en sus lugares, conocerán esos edificios fantasmas donde antes funcionaban industrias, que los hemos reactivado. Y uno dice, qué fácil, claro, estaba toda la estructura puesta y sobre eso es fácil estructurar el crecimiento. No, durante 30 años estuvo eso ahí, enmoheciéndose y llenándose de tela de araña. Necesita de una fuerte decisión, de mucha inteligencia y de llevar adelante con tenacidad un modelo que permita revertir una situación que requirió 30 años para
que se despliegue completamente. Y que se inició a sangre y fuego, ocupando esas plantas industriales, muchas de ellas, con el ejército y con algunos industriales cómplices que marcaban a los trabajadores que había que desaparecer para que la compañía pudiera tener clima de negocios y seguridad jurídica. ¿No? Léase, sin sindicatos que defiendan sus derechos, léase, sin organizaciones a escala nacional, después esa reforma laboral de la ley Banelco, que pensaba que los sindicatos tenían que ser grupito de dos personas, porque si no, y que tuvieron que escandalosamente aprobar. Entonces, la necesidad ahora de recuperar el control, y algunos dicen, ¿por qué YPF y no agarrar alguna otra de las empresas? Ahora vamos a ver un poco de la participación de YPF. No voy a abundar infinitamente en esto, hay millones de datos, no quiero marearlos, quiero ir a los datos de la Presidenta, simplemente profundizando un poco más, pero estamos también para responder preguntas. YPF, aún después de la administración española de Repsol, sigue siendo el actor clave. Pero es verdad, no les quepa duda. Si seguían en este camino, iba a dejar de serlo. Entonces, que ningún payaso venga a decir que YPF es una empresa sin importancia. Ahora parece que para defenderla hay que decir que no sirve para nada. Entonces, ¿por qué YPF? Ese es el argumento. ¿Por qué YPF? Si controlar YPF no sirve, si es un pedacito chiquito del mercado. La reducción de la participación de YPF en el mercado es el resultado de la propia política de YPF. YPF es menos en el mercado extractivo porque sistemáticamente Repsol tiene la responsabilidad de haber sido el total controlante de esta compañía a través de su porcentaje accionario. Siempre, 99 en adelante, lo que hace YPF lo deciden. Es más, funcionarios españoles, y me animo a decir más porque participé como veedor de alguna reunión de directorio con comunicación directa con España. Del mismo modo que Aerolíneas Argentinas se dedicaron a descerebrarla, a lobotomizarla, a sacarle hasta los sistemas con los que se tomaban las decisiones. Porque, señores, tienen derecho, es un grupo transnacionalizado que no piensa en el trabajador argentino, no piensa en el automovilista argentino, no sé en qué lugar está de las prioridades de Repsol como grupo, a cuánto va a pagar el combustible de nuestra industria, a cuánto va a pagar el combustible, nuestras generadoras eléctricas, si va a alcanzar o no la producción nacional. Y les digo más, porque los hemos escuchado, se quejan todo el día del precio. Los hemos escuchado en estas últimas reuniones, Agrufao, diciendo cuál es el problema que tuvo YPF. Que los precios internos eran bajos, dijo. Ahora, si esos precios internos eran bajos, ¿cómo es que sostuvo esa extraordinaria rentabilidad durante todos estos años? Tan bajos no eran, pero como ustedes saben, en economía, en la vida, los precios son bajos o altos, dependiendo de con qué los comparemos. Entonces, claro, si lo que pretendían es que el precio de la nafta, el precio del gasoil, el precio de barril de crudo, estuviera al mismo nivel que el mercado internacional, un mercado internacional que no tiene únicamente como dificultad para nosotros, que ha elevado sus precios a niveles históricos que nadie se esperaba, superando la barrera de los $100 el barril, sino que además, en lo que respecta a nuestra política, es altamente fluctuante. Tiene elementos especulativos, como todas las commodities. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Fijar el precio de la nafta? Mirando el WTI, mirando cómo se mueve el mercado de Houston. Entonces el señor va a llegar al surtidor con una pantalla de Bloomberg
o de Reuters viendo a cuánto está el petróleo en Houston? ¿Cuál es la última invasión norteamericana que eso afecta el precio del petróleo? Bueno, señores, ese precio pedía el señor Brufau. Un precio a tono con el precio mundial. O que si no, lo dejáramos exportar más. Más allá de si satisfacía el mercado interno. Lo ha dicho adelante de todo el mundo. Ha dicho, falta nafta, falta fuel, falta gasoil para satisfacer a las generadoras eléctricas. Que lo traiga el Estado. Y que se lo venda al precio que ustedes están diciendo. ¿Por qué el precio al que le vendemos a las generadoras es bajo? Porque de eso depende el precio de la energía del país. Digo, ¿cuándo es alto o bajo el precio del barril? ¿Con qué lo queremos comparar nosotros? Con los costos de la compañía. Pero fíjense, hagan un ejercicio de economía básica. El barril en el extranjero, el mismo barril de petróleo en el extranjero, está ahora $105, $104. Y nosotros, le pongo comillas, obligamos a vender el combustible acá adentro a $60, $70, $67. Y claro, el señor dice, no hay seguridad jurídica, no hay clima de negocios. ¿Por qué el tipo que explota en Afganistán vende a 105 y yo, que he hecho la inversión, que soy un gran empresario, que me manejo y me codeo con los grandes petroleros del mundo, no puedo vender todos los barriles que saco a 105? Y peor, si se lo regulamos de alguna manera, que la legislación imperfectamente, porque es una legislación armada filosóficamente pensando en un mercado desregulado, que además pensaba en un mercado desregulado cuando el barril estaba a $9, como dice la Presidenta, $30, $40, bueno. Entonces, ¿es alto o bajo el precio del barril interno? ¿Lo podemos controlar teniendo un señor que todos los días nos va a condicionar su actividad a que esté el barril interno al mismo precio que el barril externo? Y no digo algo malo, es de buen empresario hacer eso. Nos lo dijo a nosotros. Si ustedes quieren que venda más barato, me van a tener que obligar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una empresa cuyos intereses chocan con los intereses del país. Que se la puede regular, que se la puede llevar con rienda, pero claro, pónganse en las botas de un empresario que puede vender afuera 105, adentro a 60, $65. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a guardar el petróleo. No lo va a sacar de abajo de la tierra. Lo va a retener, lo va a atesorar. Y va a hacer que falte el petróleo para obligarnos a nosotros a importar petróleo del exterior y ahí sí, a los duros $105, y después venir y decir, ¿ven? ¿Son estúpidos ustedes? Ahora pagan 105 afuera, cuando yo se los puedo dar, no digo a los 65, se los voy a dar 80, 90, y ahorran plata. ¡Ahorran plata! Pierde plata el país, porque nuestro criterio para ver cuál es el precio del combustible, de la energía en la Argentina, son los costos. Son los costos reales que incurre la empresa. Y a cualquiera de esos que está diciendo que con regulación se puede conocer todo esto, por favor, la única forma de conocer los costos es pozo por pozo, estar parado en el pozo. La única forma. Si no te van a mentir, ¿cuántos funcionarios públicos necesitaríamos para conocer una actividad tan compleja, tan de milímetro como la petrolera? Pues los tipos te dicen, no, este pozo ahora bajó la presión, voy a tener que subirla, estoy trayendo una máquina. Solo saben ellos, señores. Por eso los estados intervienen directamente en el control de sus petroleras. Porque justo, es una empresa que a nivel productivo depende de recursos naturales y los recursos naturales no son un bien industrial que se produce estandarizadamente. Hay que ir a ver el pozo, hay que ver cómo está. Hoy todavía, ayer, el ministro, junto con los delegados que ha puesto la intervención, recién ahora nos estamos enterando del estado de los pozos. Y hemos tratado con el secretario de Energía, Cameron, ver qué pasa en cada pozo. Dice, no, este pozo se agotó. ¿Qué quiere decir que se agotó? Ya no es rentable. ¿No es rentable para quién?
¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Secretaría de Energía, por nota, ese pozo ponerlo a producir. Eso se hace con un perillero, con unas palancas y con unos botones que dicen produce ese pozo. Y esos botones están en la dirección de yacimientos petrolíferos fiscales. En ningún otro lado del mundo están. O perdón, tal vez en Repsol, en el grupo. Nos han desabastecido para quebrarnos la muñeca y sacarnos más precio. Lo tengo a Cameron, que ha luchado denodadamente para que esto no ocurra. Y lo ha conseguido porque los precios internos están desdoblados de los precios externos. Cosa que me hace acordar a otros exportadores que tampoco les gusta que los productos internamente no se vendan al precio internacional y que están dispuestos a ponerlos al costado de la ruta. Y me refiero a muchos, ¿eh? Y te dicen, no hay clima de negocio, seguridad jurídica. Seguridad jurídica es que hagan lo que se les cante, porque es así, sin pensar en el conjunto de la economía argentina. Ese es el papel del Estado. Por eso en algunas actividades, la regulación es tan sofisticada, casi me animo a decir, imposible. Si es que uno no quiere una maraña regulatoria y un batallón de tipos que van a ser más empleados que la propia YPF para controlar YPF. Uno a uno. Hace falta que hagamos esto. Cuando es una empresa que es por su ADN argentina. Y si no es argentina, por lo menos es nacional. O por lo menos no juega en un grupo transnacional que ni siquiera producía petróleo. Que ha aprendido a producir petróleo con YPF y que no contento con eso se ha expandido a producir petróleo en otros países con la espalda enorme que le dio la producción de YPF. Pero entonces, ¿cuál es el precio del barril? Esa es la discusión. Y la decisión de la presidenta es que para controlar fehaciente y responsable, inteligentemente eso, la única forma que ha enseñado el mundo desarrollado, el no desarrollado, los países que nadan en petróleo, los países que lo tienen y lo cuidan como si fuera oro. Todos han entendido que hay que tener control directo de las compañías petroleras. Tal vez la más grande economía del mundo pueda hacer otra cosa, porque son casos especiales, son economías casi el mundo, entonces el mundo sí. Pero todas las demás prácticamente, Noruega, todos los ejemplos que uno puede encontrar. Y nosotros hemos transitado un camino arduo de pelea, de sudor, de lágrimas, para conseguir que la producción hidrocarburífera esté a tono y a la altura de las necesidades de este crecimiento, que nosotros sabemos que es acelerado, que va a seguir siéndolo, pero ellos no lo creen. Y apuestan todo el día, como dijo la presidenta, a que esto se rompa, porque si no van a tener que seguir vendiendo esos barriles que afuera los pueden colocar a precio internacional, adentro, porque los necesitamos. Y así nos han llevado al desabastecimiento, para torcernos la muñeca. Y lo han hecho, como lo hace todo empresario, más o menos avezado, de manera disimulada, de manera lateral. No nos han comunicado sus planes. Les comento a los paladines de la regulación, claro que regular al sector privado, en particular en materia hidrocarburífera, no es tan fácil. No te van a venir con su plan de negocio verdadero. No sabés para qué pusieron dos mangos allá, sacaron de allá. Tienen 550.000 excusas para decirte que lo hicieron y al cabo, como son estas inversiones de mediano y largo plazo, te enterás como en el caso de Aerolíneas Argentinas, cuando solamente vuelan 26 aviones. Porque sí, este está en reparación, en mantenimiento, este repuesto no se encontraba, lo tuvimos que mandar afuera. Señores, es muy difícil. Si no, vamos a tener un Estado gigantesco para regular una compañía que la experiencia indica que la única regulación efectiva es el control. Y esto no es una receta de libro de texto. Hay que ver cada sector. Y son contados los ejemplos, como justamente el de hidrocarburos, donde todo el mundo se hace prácticamente lo mismo.
Entonces, ¿cuál es el cuento este de que, a ver, cuál es el problema? ¿Que la Revolución de Mayo está mal porque en vez de 1810 tenía que ser en 1805? Entonces no me pliego a la Revolución de Mayo, pongo cualquier ejemplo. La oportunidad surge en el transcurso, en el desenvolvimiento de una política. Seguro que todos tenemos para opinar, pero hoy tenemos este proyecto que marca el problema, propone una solución, ya estamos sentados trabajando, y que esto va a dar resultado. Como lo dio en Aerolíneas Argentinas. Como lo dio en Aerolíneas Argentinas, en términos de puntualidad, remontamos una situación imposible. Ustedes estaban cuando estaba Marsans. Ustedes viajaban cuando estaba Marsans. Era un desastre. Era un desastre. Hoy creo que salió en el diario los niveles de puntualidad, auditados por los mismos que levantaba la oposición muchas veces para decir funciona mal y que ahora ni mencionan, a Detour, para decir funcionan bien. Fuentes privadas independientes, bueno, esas mismas fuentes privadas independientes le piden, van, se sientan adelante de la pantalla y mira cuándo salen los vuelos. Y ha costado porque hubo que cambiar una cultura organizacional, tal como expresó de nuevo con otra decisión valiente la Presidenta de la Nación en aquel discurso de los hangares en Aeroparque, cuando dispuso una serie de medidas, que era lo que faltaba, y uno diría, ¿por qué no la tomaste el día uno? Claro, porque los problemas se van mostrando. Como los elefantes, ¿no? Que uno le toca solo la trompa y piensa que es una manguera, conocen el chiste. Le tocan solo la pata y es una columna, hay que ver el bicho entero. Y para esto hace falta andar un camino. El camino se ha andado y la Presidenta ha dispuesto que en este momento, para seguir profundizando este modelo, hace falta, y ya no se puede seguir en estas escenas de pugilato con un empresario que lo que quiere es vender el barril del petróleo, acá adentro, 105 millones de dólares, y ha hecho las cosas para forzarnos a que esto tenga que ser así, y tiene el desparpajo de decir, ven, ahora les cuesta más barato pagarme el gas a lo que yo estoy diciendo que seguir importándolo. Si él es el que día con día va haciendo todas las cositas que uno no puede ver, que uno para reducir la producción de gas. Lo he dicho el primer día, esto no es un problema de producción. Y vamos a demostrar que mintió. Los pozos están declinando porque están viejos, están agotados. Esto es natural. No vengan a pedirme que haga milagros. Estas son leyes de la geología. YPF con control estatal, señor Brufau, va a operar un milagro porque vamos a producir más. Todo aquello que usted no producía porque invertía en otro lado, en negocios de corto plazo, en estaciones de servicio que parecen shopping center y en ahorcar a los estacioneros que no son propios, en vez de invertir en extracción y en exploración, porque ¿qué nos viene a decir? Que están viejas las áreas. Al lado de las áreas concesionadas a YPF hay otra empresa, siempre hay otra empresa que con la misma cuenca aumenta la producción, aumenta las reservas, y YPF la disminuye. Y no es que no nos dimos cuenta, hemos tenido paciencia, hemos tratado de orientar las políticas, hemos tratado de regularlas, pero hay un punto donde la compañía primero no reconoce, quiero contarles la primera y la segunda reunión con Brufau, porque vino a la primera reunión montado en una soberbia increíble, a decirnos a nosotros que YPF había hecho todo perfectamente, que no había tal declinación, que no había tal falta de inversión, y vino a la segunda reunión, después de ver que el gobierno y la Presidenta de la Nación estaban convencidos de que esto era un ultimátum, y hemos dado desde la primera reunión a la última 2 meses. En la última viene y se presenta y dice, la verdad es que sí, que podemos revertir esta situación. ¿Qué pasa? No tenemos plata, Repsol no tiene plata para invertir. La respuesta es dónde la habrán puesto, que no la tienen. Porque ahora reconoce, y esto, repito, ¿qué pozo puede dar unos metros cúbicos más? Solo se conoce ahí. Si, por poner un caso,
las reservas de una compañía son el secreto, lo conoce solo la compañía. Y esto es así, está bien que ocurra. Está bien que ocurra, porque de otra forma hay que ir y poner geólogos al lado de cada geólogo y conocer al detalle qué es lo que está ocurriendo en cada área. Y bueno, para eso vamos a tener una YPF tan grande como YPF, que en lugar de producir petróleo y combustible se dedica a controlar a la otra YPF. Hay sectores que se controlan manejándolos, conduciéndolos. Por eso no hemos aspirado a expropiar toda la compañía, simplemente modificar el control de la compañía. Hasta ahora el control era de un grupo, se llamaba Repsol. Repsol es el responsable de haber llevado en una dirección a la compañía. Se ha hablado de todas las maneras posibles. Hasta hemos sido, por decirlo así, amigables, amigos de Repsol, cuando más o menos veíamos que iba en la dirección adecuada. Lo digo de nuevo, hay ciertas decisiones que se toman hoy cuyos frutos se conocen en 3 años. Y uno ni sabe qué inversión. Y claro, uno podría decir, pero es problema tuyo que no sabías. A ver, señores, cualquiera que esté metido en un proceso productivo, hay que caminar la planta todos los días, no una vez con un arqueo a ver qué pasa, para saber qué es lo que realmente pasa en una empresa. Y ni hablar de las petroleras. Paso ahora a... Voy a hablar del ingreso de Repsol a la compañía. Fíjense la evolución de producción de petróleo de YPF Repsol. Porque acá hay un problema de los empresarios que conducían Repsol, que pese a las mentiras, que obviamente decían, sí, nosotros estamos consustanciados con el gobierno, creemos en esta política, porque la decían, lo que hicieron es que ni bien se vino la devaluación, iniciaron una política sistemática de reducir la producción, por esto que digo yo de la pulseada, más todo lo que comentaba la presidenta, que uno se puede imaginar de apuestas políticas que hayan hecho estos empresarios. Pues entonces una encuentra, después voy a mostrar precios si quieren del petróleo, porque obviamente para ellos el indicador es el precio. Y perdón, un parrafito más. ¿Por qué el precio interno es más bajo que el precio externo? Porque es una política deliberada, que en algunos sectores mantener un precio interno bajo para sostener el poder adquisitivo del salario, para fomentar la competitividad de la industria y la producción, pero no solo de la industria, el comercio, el transporte, que todos indirectamente viven de la energía, para dar seguridad jurídica y clima de negocios, unas palabras horribles, pero nosotros mantenemos un precio estable, estable. No ese serrucho que son los precios internacionales del petróleo y los combustibles. Para todo eso, hace falta regular el precio interno. Y si este Congreso discute cuál tendría que ser el precio del barril para garantizar estas variables que estoy poniendo, probablemente llegue a números que el señor Brufau le darían un ataque cardíaco, porque puede ser que esos números hasta no sean rentables para la compañía. Supónganse que nuestros pozos empiezan a ser menos productivos y aumentan los costos. ¿Hasta cuánto está este Congreso dispuesto a llevar el precio del barril interno del petróleo? Tal vez hay que subsidiarlo. No es el caso porque afortunadamente hemos conseguido, tenemos, este país tiene recursos que permiten producir petróleo a un costo barato. Pero sí tenemos que discutir, porque esto pasa con muchas tarifas que nos las tiran encima como si fueran un problema, porque el Estado regula el precio de los pasajes. ¿Cuándo se fueron estos señores, Mata, y todavía en CIADI andan diciendo esto? Porque todavía andan sueltos, ¿están procesados? ¿Andan sueltos o no? Creo que... Claro.
Todavía cuando andaban sueltos se presentaron al CIADE de decir, ¿cuál fue el problema? Que las tarifas aéreas eran muy bajas. Esto es antiempresa. No permite libertad de mercado, claro. Las tarifas aéreas son muy bajas de nuevo, ¿respecto a qué? Y en segundo lugar, más allá de respecto a qué. ¿Para qué? Para que los ciudadanos argentinos, para que los habitantes de un país federal como este tengan tarifas aéreas a niveles razonables. Por supuesto que Aerolíneas Argentinas, en los lugares donde es monopolio, podría poner las tarifas aéreas por el cielo. Pero es una política de este gobierno, que las tarifas aéreas, que las tarifas de transporte, que el barril de petróleo estén a niveles razonables para garantizar determinado bienestar a la sociedad con la competitividad, que también es más puesto de trabajo, con la no fluctuación de los precios internos, a los niveles internacionales. Ahora, todo ese combo da que para una empresa privada puede sonar a escarnio, a indignación que nosotros tengamos estas políticas. Uno podrá decir, ¿cuánto tiene que estar el subte? Claro, viene una persona con estas ideas y clava un aumento de 123%. ¿Y qué tenemos? Que la gente va a viajar en colectivo. Pues son tarifas sociales, con sentido social. Que las podremos subir y discutir los niveles de tarifa en base a 500 cosas. Pero nuestro objetivo no es la rentabilidad de la empresa. Y entonces aparece el subsidio. Que el subsidio, bien entendido, es la diferencia entre el precio y el costo. Si nosotros ponemos un costo al bolsillo más bajo, un precio al bolsillo más bajo que el costo, aparece que alguien tiene que asistir a las empresas para que tengan una rentabilidad razonable. Porque creemos en la libre empresa, subvencionamos a algunas compañías que con los niveles de precios, que son una política económica y macroeconómica del país, porque son determinante y resorte del nivel del salario real, sí que los que dicen, che, ¿por qué no tienen más ganancia? Discutamos los precios. Discutamos los precios. Y cuando esos precios están regulados, a veces amistosamente, porque hay que ser amigos de los empresarios, no debido, cuando no tenemos el instrumento para fijar el precio por resolución. Hay que ser amigos, o hay que parecer amigos. Ir y acordar, es un acuerdo libre. ¿Qué dice el señor Brufau? Ustedes, para que yo haga lo que ustedes necesitan, que era todo muy criterioso, me van a tener que obligar. Porque yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que obtener la máxima ganancia. Máxima ganancia implica precios elevadísimos, impagables para los argentinos. Por eso la presidenta muestra lo del déficit y dice que esto es crucial para nuestro modelo. Nosotros vamos a asegurar rentabilidad para YPF, pero no lo vamos a hacer a costo de poner tarifas que quiebren a las empresas. Pregúntenle a un empresario, esos señores que vienen hablando de rentabilidad en este sector. Pregúntenle a todos los demás empresarios qué opinan de los precios de hidrocarburos sostenidos en los niveles, desfasados de los internacionales gracias a la política de este gobierno. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos mayores costos o por una etapa, durante una etapa tenemos que explorar algunos yacimientos que nos requieren incurrir en mayores costos? ¿Qué nos diría el señor Brufau? Yo lo hago si vos me das precio. ¿Qué diría? ¿Qué es lo que nos dijo? Dame el gas a $9 y yo te saco el gas. ¿Cómo fiscalizamos los costos finos si no es estando ahí adentro? ¿Hay que creerle a la declaración jurada de un grupo transnacional? No tenemos, hay instrumentos que no tenemos, podríamos entrar a modificar los instrumentos, entrar, pero todas las empresas han entendido que el camino razonable, justo, necesario, es este. Y de nuevo, que era una asignatura a revertir. Y que hemos sostenido esto, andando tan bien con este crecimiento, con esta competitividad, sin la necesidad de hacerlo. Ahora se nos presenta esta necesidad. ¿Qué ha hecho entonces YPF? Ha disminuido la producción del petróleo desde el 97, ahora en un 49%.
sistemáticamente a partir de la devaluación. Lo han hecho en el campo también, en algún momento. Es una práctica común del productor exportador, que guarda la producción, la tesora, porque tiene la perspectiva de conseguir un precio más alto. Hemos visto esos nuevos silos. La práctica normal del empresario. Brufá podría decir, sí, yo he guardado producción porque esperaba que el precio fuera a subir. Pero no es que esperaba. Todos los días operaba, insistía, presionaba. La presidenta usó la palabra extorsión. Porque si te desabastecen el mercado y te dicen la única forma de abastecerlo es subir el precio, ¿cómo tenemos que catalogar eso? Aunque no es ilegal, Sí está reñido con los principios que rigen nuestra ley de hidrocarburos. Pero claro, y eso es un grupo empresario que tenía un solo objetivo, que era maximizar las ganancias. Y si el señor decía, toda la inversión la voy a poner en las estaciones de servicio y no en extraer. ¿Por qué? Porque es más rentable. Y sí, es un resorte que maneja la compañía. Es más, en directorio puede presentar un plan de inversión y después apartarse todos los días. O hacer como hicieron otras empresas. Hay un clima enrarecido en el mundo. Mañana dejo de invertir. Pero hemos llegado a un punto donde nosotros necesitamos cantidad y precio que acompañen nuestras políticas. Y ya no es tiempo de seguir viendo si se les ocurre o no se les ocurre, están de acuerdo o no están de acuerdo. Lo tenemos que hacer. Y no lo vamos a hacer con fobia a todos los privados que manejan todo el sector o que manejan la propia YPF. Parte de estas acciones flotan en el mercado. Vamos contra el grupo que tuvo esta estrategia, que llevó adelante estas políticas, y que, como vamos a hablar ahora en un minuto, pensaba seguir llevándolas adelante. Ni siquiera completo, porque fíjense, Repsol posee más acciones que las que le dan el control de la compañía. Entonces, solamente necesitamos las que sirven para controlar la compañía. Repsol, si ustedes, junto con los diputados, aprueban esta ley, sigue siendo dueño. A tal punto, ni siquiera hay problema con Repsol como empresa, como grupo. El problema es la dirección, los planes que llevó adelante y lo que pensaba seguir haciendo. Que solamente se pueden torcer, porque nos han dicho, dialoguen. Bueno, pero el otro día escuchaba a alguien que decía que en otros países se condiciona a las compañías, decía alguien de la oposición también. Hay miles de instrumentos. Después, cuando vamos y ponemos a jugar esos instrumentos, hablan de patoteros, ¿no? Cuando el Estado se para y le dice, señor, usted haga esto, hablan de patoteros, pero no es eso, es más de fondo. Puede ser que las mayores ganancias de Repsol con YPF no surjan de las necesidades de implementar los planes acorde a nuestras necesidades. Es porque nos ha develado sus planes. Nos ha dicho que ya estaba en conversaciones para implementarlos. ¿Y qué organismo regulador puede saber con quién conversa Brufá y qué compromisos tiene si no está sentado en la empresa? Y cuando el acuerdo ya esté hecho, como ha hecho en algunas zonas, nos vamos a enterar de que ya lo tiene firmado. ¿Y es ilegal o no es ilegal? ¿Requiere nuestra autorización o no requiere nuestra autorización? Y sistemáticamente ha reducido la producción. Les muestro un gráfico. En año 97, en la producción de petróleo local, días antes de que esta gente tomara el control de la compañía, Repsol representaba el 42%. Y ahora algún papanata dice cómo van a expropiar una empresa que representa solo el 34%. Cuando esto fue una política deliberada, no producir petróleo porque se dedican a los segmentos premium del mercado. Es como había hecho Marsans con aerolíneas. ¿Dónde va a poner los aviones? ¿Los va a poner a volar en vuelos directos a Santa Rosa? No, va a los segmentos premium del mercado.
Si no, fíjense dónde está operando la empresa privada que es competencia de Aerolíneas Argentinas. En los destinos que tienen más pasajeros, que son pasajeros que viajan en primera, que todos son capaces y que quedan cerca, no sea cosa que tengan que viajar a las tarifas reguladas gastando mucho combustible. Pero claro, son libres de hacer eso. Ahora la pregunta es, ¿la política aerocomercial argentina tiene que bailar al ritmo de la rentabilidad empresaria en un sector estratégico como los vuelos aéreos, en un sector estratégico? Y vemos los resultados, sin violar ninguna ley, probablemente, pues vamos a ver qué hicieron con el medio ambiente, cuando miremos ahí, en zona, qué pasó con los pozos, dónde tiraban cada metro cúbico de agua contaminada. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos cuando abrimos la caja negra. Y lo que cualquier empresa privada sabe esconder muy bien cuando viene un inspector, cuando vienen 10 inspectores. Entonces, si YPF ahora es 34% del mercado, es porque desde 97 al 2011 se ocupó de no producir más crudo, porque le gustaba más el precio de la premium y no del barril. Me atrevo a plantear un contrafáctico. Si nosotros hubiéramos puesto el precio internacional como ellos pedían, YPF capaz era hoy el 60% del mercado. Ahora, qué argumento estúpido y circular es decir, no le saquen la compañía a los que provocaron esto, porque miren, pobre gente, ahora cómo están, solamente son el 34% del mercado. Esperen que el Estado tome el control de la compañía para ver si esta proporción se respeta. Miren a la propia YPF, como cuando le gustaba el precio, producía más. Y cuando después de la devaluación el precio dejó de gustarle, del crudo, hizo dos cosas. Pidió precio internacional con una ventanilla y nos ahorcó los argentinos con la otra. Pobre gente. ¿Cómo? Siendo solo el 34. ¿Y cuál es el resultado de ese argumento? ¿Quiere algún senador presentar una ley para expropiar a todas las empresas porque está de acuerdo con el contenido? ¿O es una chicana estúpida que no va a ningún lado? ¿Qué pasa? ¿No les alcanza con expropiar YPF? Y ni siquiera YPF. Una parte que es la porción accionaria, respetando a la propia Repsol, que se queda con una participación muy importante en una empresa enorme, que esto va al Tribunal de Tasación de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10 mil millones de dólares. ¿Eso dónde está? ¿En la especulación que mandaron a hacer algunos días que pensaban que iban a vender las acciones? ¿En ese leonino estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie, como al propio Estado, porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a 19 mil millones de dólares? Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto, si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron, ¿cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía? ¿Será que es sagrado el control de esa compañía? ¿Será que se dieron cuenta de que tenían la gallina y los huevos de oro y que dijeron, la vamos a hacer parir, pero que nadie pueda husmear acá en la compañía? Y ese director que tenemos, es porque la acción de oro desapareció, porque ahora tenemos una acción de oro boba. Tenemos, ¿cuánto? 0,9%. Una acción. Y por eso tenemos un director de 17. Y ese director ha acompañado todas las políticas de este gobierno, en términos de que hubo momentos que parecía que esos señores, y nunca, si no me equivoco, bueno, le votamos ya el año pasado, Barata votó en contra de la remisión la remisión de utilidades.
porque la remisión de utilidades se acentuó en los últimos años, porque estaban en la consumación de una política. Entonces baja la producción y si YPF hoy es poco en el mercado doméstico, es porque YPF quiso ser poco en este segmento, porque no era el segmento donde tenía mejores precios desde su punto de vista. Y de nuevo, cuando discutimos el precio de la común, te acepta el precio de la común y desabastece la común, pero esta política es de la empresa. ¿Y qué va a hacer uno? ¿Poner a un tipo al lado de cada mostrador a ver si ni siquiera ponen cartel? Hay que entrar para ver la bolsita esa que ponen, para enterarse cuál es la última decisión de Brufau, a quién le va a vender super y a quién le va a vender común, o premium y super. Premium y super se llama, ¿no? Es una política de un empresario que ha tenido inescrupulosas decisiones para sacar y desangrar lo más que pudo, porque si no pudo más, no es porque no ha querido, sino porque la regulación que hemos implementado exitosamente no lo ha dejado. Pues si los hubiéramos dejado solos, ni se imaginan el descalabro que hubieran hecho de precios y cómo hubiera fundido nuestra industria si fuera voluntad de YPF, Repsol, manejando este recurso estratégico. Vamos. Esto es el gas. Miren de nuevo. La declinación geológica y natural de Loma de la Lata, de nuestros yacimientos históricos. Yo miro ese gráfico y confieso que de geológico y natural veo poco. Ha sido una política que cuando no les gustó el precio que le pusimos al gas para la generación de energía, empezaron subrepticiamente a decir, no, pero ojo, nos estamos amesetando, vamos a invertir más que los compresores, bla, 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 bla. Y después, y me animo a decir, cuando vieron débil al gobierno políticamente, probablemente, ¿no? Dijeron, ahora estos se van, como dijo el otro día Cristino, vaya a saber qué especulación tuvieron, y ahí apretaron el acelerador y vemos esto. Entonces lo mismo, en el mercado de gas, han perdido participación. Mientras otros dijeron, aún con esos precios, aún con esos programas que incentivaban y premiaban a las empresas que, de esto va a poder hablar más Daniel, incentivaban y premiaban a las empresas que ampliaban su producción. Esta gente decidió no entrar a ninguno de esos programas, pues no les alcanzaba con ese precio para el gas nuevo, porque ellos producían mucho gas viejo, por llamarlo así. Querían torcer esa política de precios domésticos razonables y convenientes para que todo el gas se vendiera al precio que ellos querían, y si no, no estaban dispuestos a sacar. O querían reducir la producción para después venir a vendernos el gas viejo como gas nuevo. Dos. Esta es la que mostró Cristina, la presidenta. Con respecto a la evolución del nivel de reserva de petróleo, una caída del 50% de las reservas. Hemos hablado estos días con muchos petroleros que nos decían, una empresa petrolera que pierde reservas de un año al otro, toda la industria petrolera la mira con desconfianza. Porque el día que baja 1% el nivel de reserva, la empresa sabe que está poniendo en cuestión su supervivencia. Pero esto es un grupo que habrá puesto sus recursos para producir en otro lado, o porque los costos eran menores o porque los precios eran mayores y le daba más rentabilidad de corto plazo, sigamos. Otro tanto con las reservas de gas, 55% se redujeron. Es lo mismo. Bien, como mostraba la Presidenta de la Nación, y cuidado con los números 2011 y 2012 de giros de utilidades, hay algunas diferencias,
Primero por lo siguiente, con respecto a lo que dijo la Presidenta. Porque en realidad son gráficos muy técnicos que dependen de los siguientes factores. En 2011 ellos tenían un plan que de hecho votaron con mayoría en el directorio dominado completamente por ellos, de repartir determinadas utilidades del ejercicio 2011, ahora en 2012, que estaban esperando la Asamblea para consagrar esa decisión. Después antes habían anunciado otro nivel de remisión de utilidades y eso ya le paramos como Estado Nacional en la última reunión de directorio y ya estamos discutiéndolo para la Asamblea, que no se va a hacer, porque la ley dispone que la primera Asamblea aparezca después de la aprobación de la ley, pero los niveles de utilidades de 2011, hay que tener en cuenta esto, de cuánto declararon en balance, porque algunas son proyecciones antes de conocer el balance, por eso los datos de 2011, tómenlos siempre como provisorios. Y además hay una distinción entre las utilidades que le correspondieron al Grupo Repsol y las utilidades de la compañía, y entre los dividendos que cobró Repsol y los dividendos que cobraron todos los accionistas, que en esta última foto, porque eso fue dinámico, por ejemplo, Petersen adquiere el último 10% recientemente, eso es dinámico, entonces, según la proporción, y obviamente estos no son datos que suministra la empresa directamente, son datos que hay que reconstruir en base a proyecciones, a diferentes números. De hecho, hoy no sabemos si la totalidad de las acciones cuya titularidad tenemos no están sujetas a algún compromiso adoptado por Repsol de venta futura. Entonces, esto es todo bastante provisorio, sobre todo el último año, el 2011, pero queríamos tan recientemente aportar datos de 2011. Estas son las ventas. Esto demuestra a las claras que mientras ellos producían menos, facturaban más. Y facturaba mucho más en dólares, no en pesos, que es gigantesco. En dólares, de 2003 a 2011, han crecido 113% las ventas de la compañía Repsol YPF, YPF en dólares. Crecimiento extraordinario del 113%. Estos son números de rentabilidad en dólares de la compañía. De nuevo, el último número puede ligeramente no coincidir con el de la Presidenta. Este es 2011 simplemente. Rentabilidad en dólares de la empresa. La Presidenta mostraba un gráfico donde había un acumulado que llegaba, bordeaba los 15.000 millones de dólares, si no me equivoco. Pero esto muestra a las claras que la rentabilidad en dólares de esta empresa, que se quejó todo el tiempo por los precios, se quejó por cada centímetro en el que el Estado trataba de imponerle o de consensuar alguna regulación. Llevó al máximo ese presunto diálogo para obtener el máximo beneficio. Y lo obtuvo hasta donde pudo. Pero no le fue mal, a punto tal que recuperaron prácticamente con dividendos, ahora vamos a ver esas cuentas, acá tengo, bueno, estas son muy técnicas, acá tengo tasas, después dejaré una copia de esto, de rentabilidad, de balance, medida en los indicadores usuales, ROA y ROE, ¿no? Que es rentabilidad sobre los activos y rentabilidad sobre el patrimonio. Esto cualquiera que sepa, va a haber niveles de rentabilidad sobre activos que superan el estándar. Tengo también, después voy a ver si acerco una carpeta más grande porque hemos hecho estudios de todo tipo, comparado con otras petroleras del mundo, de la región, han tenido una rentabilidad muy alta, para no decir alguna barbaridad, una rentabilidad muy alta durante toda la época privada, de control de Repsol. Lo que sí han hecho es a partir de 2003 elevar sustancialmente los dividendos pagados por la compañía a Repsol YPF. De nuevo, esto repite un poco lo que comentaba la Presidenta. Este gráfico no lo mostró.
Este gráfico no lo mostró, es el nivel de endeudamiento de la compañía, según balance, en millones de dólares. Y estos números, qué sé yo, qué puede decir uno de la rentabilidad tomada seca, es, hay que verla contra el pasivo, contra el activo, hay que, digamos, ver los números completos de la compañía, hay que ver al sector, hay que ver la estructuración de esta deuda que tiene Repsol. Lo que sí es cierto es que ha llevado la rentabilidad, el endeudamiento a un crecimiento exponencial que se ha dado particularmente en los 4 últimos años, pero en particular en estos últimos 2. Que coinciden con años donde ha pagado muchos dividendos y donde rápidamente, estos últimos 2 años, la tasa de incremento de la caída de la producción se ha acelerado. Entonces, esto llevó, bueno, lo muestro en este gráfico, esto es lo que, en este cuadro, lo que contaba la presidenta. Veamos si a Repsol el negocio, que no termina porque siguen siendo propietarios de acciones, del control de YPF, un control, digamos, que retiene, pero acciones de las que se ha ido desprendiendo, que según se sabía en la industria, miren esto, porque lo decían así, Repsol hace unos años está diciendo por todos lados que quiere reducir el grupo su exposición a la Argentina. ¿Qué es para un grupo económico reducir su exposición? Bueno, esto de todos los huevos no pueden estar en la misma canasta. Empezó a desprenderse. Y esto era una política que lleva algún tiempo, ¿no? Pero voluntaria de la compañía. Dijo, no, ¿cómo voy a estar como previendo no lo que íbamos a hacer o lo que íbamos a querer hacer desde el gobierno nacional, sino más bien previendo los resultados que iban a tener sus políticas? Se estaba desprendiendo de propiedad accionaria de YPF voluntariamente el grupo Repsol. Y estaba además lo de no comprometerse tanto con el país, se reflejó también, no voy a aburrirlos ahora, con la estrategia de expansión del grupo, con expandirse a diferentes países en base probablemente a la plata que ganaba, sea directamente a través de dividendos, porque acá tengo este número 13.158, fíjense, porque había algún problemita con este número. Este número no es lo que pusieron nominalmente, porque si recuerdan ustedes, esta fue una de aquellas privatizaciones donde se compró la empresa con títulos públicos, que el grupo español compró a precio de mercado y que el Estado argentino le reconoció a valor nominal. Entonces, lo que ellos dicen es que pusieron 15.000 millones de dólares, porque era lo que decían los papeles que le vendimos. Claro. Pero no, lo que pusieron fue 13.158. Y evidentemente tenían la intención de recuperarlo rápido. Porque, claro, los grupos, la inversión petrolera es a largo plazo, a muy largo plazo. Acá estamos en presencia de un grupo que retiró Repsol sola como dividendo cerca de los 16.000 millones de dólares. O sea que en términos estrictos podría decirse ya recuperó lo que puso en dividendos, en títulos, en dólares contantes y sonantes, que se llevó al extranjero. Pero no solo eso, porque además vendió al grupo Petersen el 25% de la compañía por 3.539 millones de dólares. Que la vendió el grupo Petersen, que el grupo Petersen no disponía de este efectivo, por lo tanto se endeudó y decidió pagar a través de los dividendos, como podría haber decidido, esto es un acuerdo privado de accionistas, como hayan decidido ellos. Y además, vendió otra parte, no el grupo Petersen, un 17% lo colocó en la bolsa, inversores institucionales, norteamericanos, extranjeros, pero también efectivo que tomaba. El saldo de esta cuenta, que es directa, y acá obviamente falta poner
que hasta el día que la presidenta, más, hasta que el día que el Congreso decida la expropiación, si lo hace, también son dueños de la compañía. O sea que después de haber retirado esta montaña de plata, todavía les queda un 57% de YPF. Que el señor Bruffau dice que vale 10.000 millones de dólares. Vamos a ver cuánto vale el 57% de YPF, no en base a valores especulativos bursátiles, no en base a las cuentas que quiere hacer el señor Bruffau, sino en base a datos objetivos que tomará el Tribunal de Tasaciones de la Nación, si ustedes así lo disponen, con sus propios criterios. Pero se llevó, restando los 13.000 que puso y lo que retiró, cerca de 9.000 millones de dólares. La inversión esta, poner 13.000 y llevarse 9.000, lo último que podemos decir es que fue una mala inversión. Con más lo que ellos hoy todavía poseen sujeto a expropiación. Esto. Seguro. Sí, sí, sí. De nuevo, tiene razón. Pusieron 13.000, recuperaron 13.000. O sea, en realidad el rendimiento es 13.000 más 9, digamos 22.000 millones. Es un señor que vino el día 1, puso 13 y en el transcurso de este tiempo se llevó 22.000. Aproximadamente. Y estos son los datos macroeconómicos que comentaba la presidenta, que efectivamente tuvo un efecto acumulativo y después, como ocurre con estas cosas, cuando se declara explosivamente. Si no, aquellos que están diciendo eso podrían decir, pero ¿cómo? En el 99 nadie se dio cuenta que íbamos a tener el estallido de 2001. Bueno, estas cosas se van acumulando hasta que un día, y una vez que se declaran con toda virulencia y se agudizan muy rápida, muy vertiginosa. Esto es lo que ha ocurrido con la balanza comercial de combustibles. Yo ni te digo. Conclusión, de nuevo, para no aburrirlos. YPF tiene una participación y como empresa única es la que mayor participación tiene. Está integrada, no hay que ver solo un segmento, hay que ver producción, refinación y venta de combustibles. Eso es la YPF estatal, eso era, eso es lo que hoy estamos discutiendo después de 20 años de políticas que, claro, se llevaron adelante, yo digo, se puede revertir en parte rápidamente, en otras llevará más tiempo. Pero un buen plan de reversión, un plan productivo, no especulativo, no cortoplacista, no prácticamente configurando una situación de liquidación de nuestros recursos, se puede revertir. Y concluyo con esto. ¿Qué es lo que propuso Bruffau? Le envió una carta a la Presidenta de la Nación y después vino apurado de Madrid a decir, no, ¿cómo va a pasar algo si yo tengo una propuesta? Miren, desde el día de la primera reunión en febrero hasta el momento en el que Bruffau estaba en una propuesta, de nuevo, ¿por qué no podía hacer la propuesta? Porque era autoincriminatoria. Porque lo primero que debía decir es, sí, esto se puede revertir. Si se puede revertir, quiere decir que no es congénito, estructural, que se puede revertir. Sí se puede revertir rápidamente, es lo segundo que dijo. ¿Qué problema hay y por qué no lo hicieron antes? Estando en sus resortes. Y perdón para los que dicen que es el todo lo demás. Lo puede revertir YPF, dijo. Cuando dice que lo puede revertir YPF, que lo puede revertir esta compañía en base a las áreas que tiene concesionadas o que tenía, sin avanzar otras áreas. Porque muchas veces Bruffau hablaba del petróleo que está en las áreas concesionadas como si fuera de YPF. Y no es así. Entonces decía, nuestro petróleo. Y le quedó claro que no, que ese petróleo es un patrimonio nacional y en particular de las provincias. Pero entonces, ¿puedo
decía, puedo revertir esto, y rápidamente lo puedo revertir, y yo lo puedo revertir. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque no tengo plata. Porque no tengo plata. Pero entonces, fíjense, entonces, si a nosotros nos dice, ¿cómo sabiendo qué iba a pasar? Bueno, en primer lugar, YPF como empresa a cargo de Repsol nunca dio ningún indicio de que esto iba a pasar. Era un secreto que mantenían los señores estos, que iban a seguir agudizando la bajada de producción porque la inversión la estaban dirigiendo a otro lado y ahora uno va, como nos ha pasado, que nos dicen los propios técnicos de YPF, hay un montón de equipos ociosos. Pero ¿dónde están? ¿Escondidos? Parece que no, hay que estar ahí. Montón de equipos ociosos. Ya sea porque es deliberado dejarlos ociosos, sea porque no tienen plata, o la ponen en otro lado, se la están llevando a modo de dividendos. Y entonces, ¿qué es lo que dice Brufau? Yo no puedo explotar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recurrir a socios internacionales. ¿Para explotar qué? Las áreas que hoy son concesionadas a YPF. ¿Pero cómo? YPF tomó una concesión sin tener la responsabilidad de disponer de recursos para explotarla. O para explotarla, pero solamente como lo vienen haciendo, subexplotando. ¿Qué quiere hacer ahora? ¿Subconcesionar las áreas a otra compañía privada? Y habló Brufau, hasta la puede operar otro. Ni siquiera la operación va a proporcionar YPF. Como que uno alquile un departamento a una persona y dice, bueno, yo no te puedo pagar, pero no te preocupes. Yo acá voy a hacer este negocio. Vos olvídate, ni mires, ¿eh? Yo te pago el alquiler y en 2 años vas a ser próspero. No es una decisión de YPF concesionarle a otra empresa. ¿Y qué decía cuando le planteamos esto? ¿Pero cómo? Usted no tiene plata. No está dispuesto a endeudar la compañía para esto, porque para pagar dividendos sí la ha endeudado, pero para esto no va a endeudar la compañía. No, es más, nos decía. ¿Es más que qué? ¿Cuáles son esos números que maneja Repsol? ¿Por qué Repsol de otros países no pone sus utilidades en Argentina? Ni se le pasó por la cabeza. Dijo, voy a buscar a la Exxon, que es gente que sí puede explotar, confesión de parte, que sí tiene recursos, confesión de parte, que sí sabe hacerlo y operarlo, confesión de parte. ¿Y cuál sería el papel reservado para Repsol y YPF? Que ellos son una empresa muy seria, muy reconocida, entonces van a funcionar como un muy buen intermediario. Que ellos van a traer inversiones como abejas a la miel. Confesión de parte, el Estado no lo puede hacer. Créannos, que estos días, después de tomada la decisión, las petroleras del mundo, que están acostumbradas a hablar de seguridad jurídica en otros términos, ¿no? Porque un porcentaje no menor de las petroleras del mundo operan con el ejército a 5 metros del pozo. No es que se han asustado porque el Estado quiere intervenir. Todas las petroleras del mundo saben que el Estado debe ser un socio en su actividad. Así que para hacer asociaciones, joint venture, hemos dispuesto en esta ley, o se ha propuesto en esta ley, que existan esas modalidades de asociación, pero ¿cuál es el papel que le quedaría a Repsol? Ya que ha dicho que sí, que se puede revertir, que sí, que es rápido, pero que no, ellos no pueden, y pues bien. Veremos, y ponía ahí también, que el Estado no puede hacerlo. Pero eso es ideológico, que el Estado no puede hacerlo. Porque ellos no han visto las cuentas del Estado, ni la capacidad de endeudamiento, si fuera con endeudamiento del Estado, ni la capacidad de asociación del Estado. Simplemente han dictaminado que eso lo deben hacer los mismos controlantes que antes, nada más que en compañía de otros que sí tengan los recursos, la capacidad operativa, para hacer lo que ellos no estaban haciendo, pero que ahora resulta que sí se podía hacer. Esta carta apareció primeros días de abril. No es que Repsol venía diciendo, muchachos, esto hay que verlo, yo necesito tal cosa, me tengo que asociar,
no es mío. Eso sí, se asoció por su cuenta, por aquí y por allí. Pero ahora vemos que la única política que estaba proponiendo era esta. ¿Cuál es la necesidad de la situación hidrocarburífera en la que estamos? ¿Cómo resultó de una política económica que nos llevó a un crecimiento sin precedentes y que desembocó en un nuevo desafío que es tomar el control de la compañía nacional de bandera de hidrocarburos? ¿Por qué YPF? Porque sigue siendo el actor más relevante del mercado. ¿Por qué Repsol? Porque es el que llevó adelante esta gestión y le dio esta dirección en la compañía. ¿Por qué de esta manera? Porque estamos convencidos de que lo que hay que hacer es tomar el control, no echar a todo el mundo, tomar el control de la compañía, no echar a los socios privados que han invertido en YPF y que van a ver a la compañía crecer de manos de una dirección distinta, profesionalizada, y que va a tener resultados mucho mejores que los que Bruffau no soñaba, sino en pesadillas, porque nos presentó su plan solamente cuando no les quedó otra alternativa, porque vieron que con las ideas que nos venía dando, quiere decir, no hay problema, YPF no puede, ¿por qué no van con los otros? Las áreas nuestras sí las vamos a explotar, hay mucha riqueza en el futuro, dentro de 5 o 6 años podemos empezar a revertir este problema. Cuando vio que esas recetas no funcionaban, cuando lo que venía a pedir era más precio y no más producción, no tuvo más alternativa que mostrarnos sus planes. Pero el señor Bruffau no deja de ser un engranaje más en una cadena que simplemente lo que muestra es que este modelo de desarrollo, crecimiento, industrialización con inclusión social, no puede hacer otra cosa que tener un control mucho más estrecho que el que hasta ahora no funcionó en la producción hidrocarburífera, mucho más estrecho. Y eso se resuelve con una medida que es la que muchos países han tomado y que es más fácil tomar y no cambiar nunca, como el caso de algunos países que han privatizado muchas cosas, pero no el petróleo. Pero no fue ese el problema principal, como bien dijo la Presidenta, desnacionalizado. O sea, que un grupo económico de la nacionalidad que fuera tomara nuestra empresa como un apéndice para sus estrategias de desarrollo global, transnacional. Porque eso no es mala palabra ni es ninguna crítica, es así. Solo que muy probablemente no va a permitir que ese tipo de dirección se ponga al servicio del desarrollo del país, tal y como está expresado en el proyecto de ley que presentó al Congreso de la Nación la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias.